Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video de ejercicios de entrenamiento para Olimpiadas de Matemáticas. En este video veremos un problema que involucra números que cumplen cierta propiedad, los números casi cuadrados. Este problema ha sido propuesto en el año 2015 en Rusia en la Olimpiada de Matemáticas para toda Rusia número 41. Y sin más por el momento, ahí les va el problema. Decimos que un número natural es casi cuadrado si es igual al producto de dos números naturales consecutivos. Probar que cada casi cuadrado se puede representar como un cociente de dos casi cuadrados. El tip para ese problema es agarrar un número casi cuadrado y mediante unas modificaciones algebraicas expresarlo como cociente de dos números casi cuadrados. Bueno, ya tienen el enunciado. Como siempre, les invito a que agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno, en este ejercicio nos dicen que un número natural es casi cuadrado si es igual al producto de dos números naturales consecutivos, ¿ok? Y nos piden probar que cada número casi cuadrado se puede representar como un cociente de dos números casi cuadrados, ¿ok? Entonces, lo que les propongo es ver un caso particular muy sencillo, el más sencillo de todos, y de ahí tratar de encontrar una idea para encontrar el caso general, ¿ok? Entonces, el número casi cuadrado más pequeño, pues es el 2, porque el 2 se puede expresar como 1 por 2. Ok, entonces tenemos que el 2 es casi cuadrado y con lo que nos piden mostrar, pues deberíamos poder expresar este 2 como un cociente de 2 casi cuadrados. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. La idea es ir buscando qué poner en el denominador. Ok, entonces yo quiero que se mantenga esta igualdad. Entonces voy a tener esto en el numerador y cualquier cosa por lo cual divido voy a tener que multiplicar también. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el numerador, perdón, el denominador, disculpe, más pequeño que sea un casi cuadrado. Entonces sería el 1 por 2. ¿Ok? Entonces, como dividí por 1 por 2, tengo que multiplicar por 1 por 2. Entonces abajo efectivamente tengo un número casi cuadrado, pero arriba no hay manera con esos factores de formar un número casi cuadrado. ¿Ok? Arriba me queda 2 por 2 y no son dos números consecutivos, por lo que vamos a descartar esta idea. Por otra parte, el 2 lo puedo escribir también, bueno, como 1 por 2, eso sabemos. Y ahora voy a intentar pues tomar el denominador, perdón, casi cuadrado que le sigue, que sería el 2 por 3. Entonces arriba otra vez guardo mi 1 por 2 y le voy a agregar el 2 por 3 por cual dividí. Y aquí entonces tengo mi denominador 2 por 3 y arriba, si se fijan, si tomo el 1 con el 3, pues me da 3, obviamente, y 2 por 2 me da 4. Y aquí efectivamente tenemos arriba un número casi cuadrado y abajo un número casi cuadrado también. Por lo que esto me da una idea de que por ahí puede ser la solución. Entonces vamos a tratar de generalizar lo que hicimos aquí. Aquí en este caso hemos tomado n como 1 y n más 1 obviamente va a ser 2, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Queremos expresar n por n más 1, que es nuestro número, digamos, casi cuadrados, pero ahora de forma general. ¿Ok? Y arriba, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado el n por n más 1 y lo hemos multiplicado y dividido por 2, que es n más 1, por n más 2. Sobre n más 1, n más 2. Bueno, la parte del voy a seguir aquí. Perdón.
Entonces, la parte del denominador no la vamos a cambiar porque ya tenemos un número casi cuadrado. ¿Okay? Tenemos dos números consecutivos. Y arriba, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos juntado nuestro n con nuestro n más 2. Es lo que vamos a hacer también aquí. N por n más 2 me da n cuadrada más 2n. Y por otra parte me queda n más 1 por n más 1 o n más 1 al cuadrado. Y esto me da n cuadrado más 2n más 1. Y eso recordamos es igual a nuestro n por n más 1. Y ya hemos completado la prueba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un número casi cuadrado. Si se fijan, este y este son números consecutivos. ¿Ok? Aquí tenemos n cuadrado más 2n y aquí n cuadrado más 2n más 1. Por lo que efectivamente hemos probado que cualquier número casi cuadrado, n por n más 1, se puede expresar como cociente de dos números casi cuadrados. Espero haya quedado claro este ejercicio y si no, pues me escriben sus dudas en la caja de comentarios. Bueno, como vieron, la prueba es muy corta una vez que ya hemos encontrado el truco. Así que les aconsejo revisar muy bien su álgebra para saber manipular muy bien las expresiones algebraicas. Y como siempre, si usted encuentra otra manera de resolver el ejercicio, le invito a que ponga su demostración aquí abajo en la caja de comentarios. Y por último, espero que ese tipo de problemas le sirva de muy buen entrenamiento para todos los futuros campeones de matemáticas. Bueno amigos, esto ha sido todo para este problema, espero que les haya gustado mucho y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego!